en la casa de Ted Kennedy en Washington, de la Joan Jara. Ese era yo en aquel tiempo. Cuando llegamos había, no sé, 5.000 personas en el aeropuerto y nos subieron una micro llena de gente y pasamos una población ahí en la pasada. Mira, si no hay ni micrófono. Yo no viví la represión, no viví el miedo a la tortura, porque salí de Chile cuando en Chile había un régimen democrático, viví en Italia en un régimen muy democrático y regresé a Chile en una situación de euforia. Es como un trasplante, es como un trasplante. Me impresionó saber que, por ejemplo, en los trasplantes de corazón, no está solo el problema de que el cuerpo rechaza este corazón nuevo, sino que el corazón nuevo también rechaza el cuerpo. Yo volví a un Chile que soñé durante 15 años y que me lo imaginé y que pené por volver. Pero naturalmente el Chile al que volví no tenía mucho que ver, o tenía que ver muy en el paisaje, tal vez tenía que ver con el Chile que yo soñaba. Al final casi todas las cosas terminan siendo divertidas, hasta las más trágicas. Ci vuole ricordare cosa significa Inti Illimani? Inti Illimani sono due parole in lingua aymara. L'Inti è il dio sole. L'Illimani è una montagna che c'è sopra La Paz in Bolivia, una montagna sacra, una montagna mitica per la gente della regione. He tenido tres matrimonios, pero sí algunas convivencias también importantes. Tengo cuatro hijos de tres madres. Creo que sí, un fracaso, pero si reincido, quiere decir que tengo una vocación también por el matrimonio. Esto tiene que ver ya con los años y acordarse que hay que tomarse todas las mañanas la pastilla que te da ánimo y en la noche la que te lo quita para poder dormir. Muchas veces yo discuto con gente joven que siempre magníficamente apasionada, pero de repente tremendamente egoísta también, porque no es que la gente que se levanta a las 5 de la mañana y se toma un Transantiago y recorre 2 horas para llegar a hacer un trabajo súper, súper poco creativo, no sé, para meter mercaderías en una bolsa o para hacer de cajero de la autopista, qué sé yo. No es que no tengan inquietud y que no quisieran hacer lo que uno hace, digamos. Claro que les encantaría, solo que las circunstancias de la vida no se dieron para que estuvieran en eso. Desde una gran ópera lírica de Wagner a una canción, a una ranchera mexicana más cebollenta, digamos, los dramas humanos son más o menos parecidos a los que hay detrás. Yo vengo de una familia de hermanos, de cuatro hermanos, y siempre mi relación con las mujeres, especialmente de una extremada timidez. Ahora no es extremada, pero siempre tímida.
Y bueno, y la guitarra de alguna manera y el canto eran una especie de personalidad ortopédica. Formamos un grupo que se llamaba Los Nubarrones, que era, tenía una doble finalidad, digamos, una finalidad social sobre todo, porque cuando uno tiene, no sé, 17, 16 años, sus conflictos personales con el mundo son muy grandes, digamos. Pasamos en muchos asados y todo, lo pasamos súper bien, conocimos mucha gente, pero también fuimos canalizando inquietudes, así sobre todo en ese tiempo cantábamos mucha música tradicional chilena, pero también mucha música argentina. Era la época de furor de los fronterizos, de los chalchaleros acá en Chile. Después en la universidad, de la cual éramos compañeros, sea con Willy que con Max en la Universidad Técnica, formamos el Inti Illimani a partir de un grupo que se formó en el año 66, que formamos un grupo, digamos, desde el centro de alumnos para incorporar gente, los que quisieran. En ese tiempo la Universidad Técnica era súper, súper técnica, digamos. O sea, encontrar gente con inquietudes musicales era bastante raro. Los habían también gente que se dedicaba al teatro y todo, pero era la universidad, los estudiantes eran muy 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 cuadrados, digamos, muy técnicos. Sin embargo, formamos un grupo de como 20, éramos una especie de banda canuta, así. Y los que quedamos, los más fanáticos que quedamos ahí de ese grupo, el año siguiente formamos el Inti Illimani. Tocábamos música al principio solamente instrumental. Todos esos sonidos que nos evocan, que yo creo que nos evocan cosas que están en nuestros genes, porque no los procesamos con la razón, los procesamos con las sensaciones. Y empezamos a transformar en un grupo bastante famoso a nivel universitario primero. Estábamos a 3 años de la elección del 70 que eligió a Salvador Allende presidente. Entonces el clima político, el clima social era bastante efervescente. Y en ese caldo, digamos, crecimos nosotros. Crecimos como grupo y empezó de repente ya, poco a poco, lo que hacíamos empezó a tomar una importancia ya mucho más grande de la que nosotros mismos, tal vez, porque para nosotros era un gusto, una pasión, pero empezó a transformarse también en toda una meditación acerca de la identidad nuestra, de la identidad latinoamericana, de que, o sea, nosotros empezamos a tocar una música que aquí era, no solo aquí, sino en Perú, en otros países, era considerada música de indios como subcultura. Y nosotros, de alguna manera, y yo creo que ahí uno siempre le pone después el arreglo a las cosas, pero era de manera bastante involuntaria, creo yo. Como que empezamos a reivindicar la dignidad de esa música y de esa cultura. El hecho de ponernos ponchos, por ejemplo, en ese momento era como muy... El poncho era la vestimenta de los indígenas. Entonces, había toda una serie de cosas que empezaron como a cuajar, digamos, y a transformarse en una solidez de propuesta, incluso mucho más allá de lo que nosotros podíamos pretender. Vivimos un cambio de época muy importante. Si tú piensas que hasta el año 60 en Chile, el campo, el campesinado, vivía en un sistema absolutamente medieval. Y era normal que los campesinos no supieran leer ni escribir, era normal que no usaran zapatos, por ejemplo, que anduvieran a pie pelado. Y todo eso hacía parte de la normalidad. Bueno, los años 60 cuestionaron eso.
nosotros cuando fue el golpe estábamos en gira, salimos como el 25 de julio de acá y teníamos que volver a mediados de octubre. Y entonces justo teníamos que visitar como 8 países. Fue una experiencia bien interesante para nosotros. Estuvimos incluso en Vietnam, en plena guerra. Estuvimos en Vietnam del Norte, en Hanoi. Y para mi generación en Estados Unidos y en el mundo entero, Vietnam era un símbolo de lucha por la libertad, por la justicia. Era una cuestión muy emocionante. Pero era también extraño porque cantábamos para un público que no conocía nada, nada, nada de lo que nosotros hacíamos. Y nos llamaba mucho la atención porque se reían. O sea, aplaudían muy poco, pero se reían mucho. Y después nos dijeron, bueno, que la risa era una manifestación de aceptación, de alegría, digamos, que no tenían tanto la costumbre de aplaudir como de... Soy un ateo convencido, pero soy muy interesado en la religiosidad. Creo que los que no creemos nos perdemos una parte importante de una especie de dimensión mágica de la existencia. O sea, a mí me preocupa el equilibrio, digamos, que te permite estar tranquilo porque uno vive haciendo compromiso. Hace compromiso en la vida diaria, en la vida familiar, hace compromiso en la vida de barrio, en el ser ciudadano uno hace compromiso. Y está siempre cediendo algo a cambio de lograr otra cosa. Entonces, para mí lo que me ha preocupado siempre es ese equilibrio. Cuando tú cedes tanto que dejas de ser coherente. A mí me pasó también con mi papá. Yo tuve con mi papá una relación mucho más conflictiva de la que yo tengo con mis hijos. Pero llegó un momento en que él como que quería que aclaráramos cuentas y yo ya lo único que quería es que nos quisiéramos. O sea, no quería ni cobrarle nada, ni pedirle ninguna explicación, sino que quería que él supiera nomás que yo lo quería, que le tenía un enorme respeto. Incluso creo que los primeros besos que le di a mi papá fue ya de hombre adulto, digamos, porque él era muy, muy reacio a la afectividad física. Y bueno, y el exilio en eso nos ayudó. Pasamos 12 años sin vernos. Y cuando nos encontramos en Argentina, le echamos abajo todas sus barreras y lo besamos y lo agarramos. Y le hicimos saber que no había ninguna deuda pendiente, digamos, que había. Y de alguna manera me pasa eso con mi hijo también. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, cómo no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, cómo no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella,
la paloma volara. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará. Tengo el puño esperanzado porque todo cambiará. Con Víctor Jara no tuve una relación tipo de ese tipo, digamos, de maestro discípulo, pero tuve una amistad muy grande y me marcó mucho. Pero como mentores yo tenía Luis Advi y Patricio Mans. Yo tengo algunos grandes amigos y no siempre con relaciones fáciles con ellos. Yo soy de la idea de que la música, como lo es la poesía, como es también el arte en general, la danza, son un lenguaje. Entonces, si tú no tienes qué decir de interesante, tu lenguaje puede ser perfectamente inútil, digamos. Una persona habla, así como una persona hace música, otras personas hablan. Entonces, si no cultivan una cultura general muy vasta, si no se interesan por temas que alimenten ese lenguaje es un poquito estéril. Esta guitarra se quejaría. Se quejaría porque realmente ha pasado por etapas así de una guitarra muy, muy valiosa, además una guitarra livianísima. Extraordinariamente, pero también por eso extraordinariamente frágil. Una quena que me regalaron unos amigos mexicanos, que tiene la característica de ser de absoluto plástico de tubo de electricidad. Y entonces, pero la pintamos como que la habían encontrado en las excavaciones del metro, ahí, cuando habían encontrado una ruina azteca, habían encontrado esta quena también y vendimos ese cuento. Bueno, un afinador también se han ido reduciendo muchísimo con el tiempo. Este es de la etapa media, no son los más grandes que habían al comienzo, pero ya están incorporados incluso a las nuevas guitarras. Bueno, han pasado por el grupo y hay actualmente músico extraordinario. Pero lo impresionante es cuánto se eleva o cómo se multiplica la capacidad musical y la capacidad interpretativa y la capacidad emotiva en el grupo, en la colaboración. Que todos estos árboles los plantó Neruda y aquí vivió la hormiguita hasta los 106 años en que falleció. Bueno, la hormiguita fue Delia del Carril, fue extremadamente importante en la vida y en la carrera de Pablo Neruda, y esta es la famosa Michoacán de los Guindos, donde Neruda vivió, construyó la casa y también además de haber comenzado, por ejemplo, aquí a escribir el canto general, él también, este fondo de acá, muestra donde Neruda escapó
cuando comenzó la persecución a los comunistas por parte de González Videla y lo iban a meter preso, él escapó para acá atrás. Él, mira, yo lo he descubierto y creo que lo he descubierto como era más por su memoria, por lo que me han contado también gente que era más cercana a él, pero en general él era como ausente así con la... Yo lo conocí más en la época de los años 69, 68, cuando estaba toda la cosa previa a la Unidad Popular. Y lo conocí casi más como político que como... O sea, lo personal, lo conocía como poeta, claro, pero más en situaciones políticas. Y era como un poquito ausente en esas situaciones. Él como que prestaba el cuerpo, como dice la Eva Fumbay. Desde el fondo de ti, arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esas manos, fijas de mis manos, tendrían que matar las manos mías. Encuentro un poema increíble, increíble. Y cuando pienso que tenía como 19 años cuando lo escribió, me deprimo. El mismo Neruda construyó acá un escenario que ha sufrido algunas modificaciones desde la época, pero los troncos acá y el hemiciclo son los originales que construyó. Esto quedó después con el tiempo. Todo este patio se había transformado en una selva. Y cuando vino Silvio Rodríguez por primera vez a Chile después del golpe, se desmalezó para instalar el lugar de la recepción y apareció el escenario que para muchos estaba olvidado. Estaba sepultado desde los años, fines de los años 40, bajo la vegetación. Nosotros ensayamos tres días a la semana. Y bien intensamente, como ustedes pudieron ver. Uno de joven empieza a tocar porque le gusta, ¿no? Y por pasión y por este misterio extraño que tiene la música, la manera extraña que tiene de poseernos, digamos, y de fascinarnos. Sentido de la vida.